me pidió ahora, que fue hace poquito, fui aquí al consultorio, la doctora me dice, los pulmones están sanitos, ya salió, pero lo que es del cuello para arriba, mejor de los hombros y todas esas partes para arriba, estamos muy mal. Está mal, la sinusitis está de aquí, los pómulos y las amígdalas están muy apretadas, están muy inflamadas. Claro. Y estos dolores de aquí son, porque todo esto está inflamado. Está todo inflamado. Y el dolor de espalda me sigue porque está inflamado, pero no que esté con materia, sino que está inflamado. Vamos a orar, ¿eh? A ver. No, no, ha perdonado todo, ¿no? Perdemos. Sí, no tengo problema. Tenemos que perdonar siempre, ¿eh? Cierra los ojos. Bien, en el nombre de Jesucristo. El demonio responsable que esté provocando sinusitis, mi hermana. El demonio responsable que está provocando sinusitis, ordenamos que se manifieste ahora en el nombre de Jesucristo. Y es una hija de Dios, demonio. Ustedes conocen la Biblia, Isaías 53, versículo 4, dice, ciertamente el Señor llevó todas sus enfermedades y por su llaga ya fue curada, sanada. En el nombre de Jesús, el demonio que está ahí detrás de esa enfermedad, en el nombre de Jesucristo ordeno que se manifieste. Sal de la oscuridad ahora, demonio. Demonio que estás causando sinusitis. Demonio, tú eres un demonio, ¿no? Sí. ¿Eres un demonio? Sí. ¿Cuál es la función tuya ahí? Destruir. ¿Quieres destruirla, no? Sí. Ya, sinusitis. ¿Con quién más estás tú ahí? Estoy con un demonio de tristeza. Tristeza, está ahí, ¿no? Sí, está la tristeza. ¿Quién más está ahí contigo ahí? Está... el no sentirme amada. Ya. No sentirme amada. Querida, sí, pero no amada. Correcto. El demonio que me está hablando, ¿tu nombre cuál es? Angustia. Angustia. Tristeza. ¿Puedes confirmar el testimonio de Dios que me dice la verdad? Sí. Ya, en el nombre de Jesucristo, ordeno a todo espíritu de tristeza, angustia, fuera, sal de ella, desocúpala. Completamente en el nombre de Cristo. Ningún demonio puede estar en ella, es una hija de Dios. Vamos, toda la angustia, toda la tristeza, fuera en el nombre de Jesús. Vamos, al abismo todos los demonios, ninguna transferencia de espíritu, toda angustia, toda tristeza, fuera en el nombre de Jesús. Vamos, fuera, desocupen la cosa, salgan por la boca en el nombre de Jesús. Vamos, fuera, fuera, tristeza, angustia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Busquen salida, fuera, salgan de su vía respiratoria en el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera, todo se va en el nombre de Jesús. Vamos, fuera todo en el nombre de Jesucristo. Salgan de su vida respiratoria, angustia, soledad, tristeza. Fuera. Toda la desesperanza en ella también se va en el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera. ¿Quién le está causando a ella la sinusitis? ¿Quién está detrás de la sinusitis? En el nombre de Jesús pregunto. ¿Quién está detrás de la sinusitis? La neumonitis. ¿Neumonitis? Sí. Ya, neumonitis, en el nombre de Jesucristo. ¿Tú sabes, demonio, que el Señor Jesucristo llevó todas sus enfermedades? Sí. ¿Que está escrito ahí? Que Él llevó, sí, todas las enfermedades, que por su llaga ya fue curada, sanada. ¿Lo sabes, sí o no? Sí. Ya, ¿tú eres el hombre fuerte ahí? Sí. Ya, la sinusitis está contigo ahí, ¿no? Sí. Y en el nombre de Jesús ordeno, ¿tú sabes que es una hija de Dios, sí o no? Sí. ¿Tú sabes que Jesús pagó y sufrió para que no tenga que pagar ni que sufrir de ella? Sí. ¿Y que el nuevo pacto de Jesucristo en su sangre es un pacto de amor y liberación? Sí. Y en el nombre de Jesucristo ordeno que salga la sinusitis ahora fuera en el nombre de Jesús. Ocúpala por la boca, 5 soldados. Vamos, sinusitis. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Toda la sinusitis se va a la dima en el nombre de Jesucristo. Fuera. Desocúpala completamente. Fuera. Toda la sinusitis, fuera en el nombre de Jesús. Ningún espíritu sinusitis puede estar ahí, enfermedad. Fuera todo. Desocúpala en el nombre de Jesucristo. Fuera. Toda sinusitis a la dima en el nombre de Jesús, fuera. Vamos, completamente en el nombre de Jesucristo, vamos. Toda la sinusitis, fuera. Fuera sinusitis, en el nombre de Jesús, vamos. Toda sinusitis, se acabó. Neumonitis también se da con todo ahora en el nombre de Jesucristo. Cristo pagó y sufrió para que esta hija de Dios no tenga que pagar ni que sufrir. Cristo la libera. Jesús pagó y todo fuera, vamos, fuera, fuera. Vamos, neumonitis, todo lo que es neumonitis, todo lo que está en sus pulmones sea fuera en el nombre de Jesús, vamos. Ningún demonio de enfermedad puede estar. Espíritu de enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Vamos, fuera. Fuera todo. Todo a la misma en el nombre de Jesús. Vamos, fuera. Todo, todo se va en el nombre de Jesús. Vamos. Cristo pagó a la misma todos los demonios. Fuera. Sinusitis.
Vamos, en el nombre de Jesucristo, neumonitis, todo se va, salgan de los bronquios, vía respiratorio, todo se sana en el nombre de Jesucristo. Todo eso que está en su cuello, o sea, esos tirones en el cuello, fuera en el nombre de Jesús, desocupen su cuello también. En el nombre de Jesús, fuera. Vamos, la sangre de Cristo la hace libre. Salgan de ella todos, completamente, fuera en el nombre de Jesucristo. Cualquier brujería, hechicería que le hayan enviado a ella, cualquier trabajo que esté sobre su vida, lo anulamos, lo cancelamos, lo desarraigamos. Cualquier conjuro, rezo, palabras de maldición que le estén enviando para que ella se enferma, se va al abismo en el nombre de Jesucristo. Fuera, salga todo lo que entra en el nombre de Jesús. Cristo la sana, Jesús pagó. Fuera, fuera, fuera. Toda maldición que le hayan enviado, se va al abismo en el nombre de Jesucristo. Fuera. Demonio de enfermedad, todo se va al abismo en el nombre de Cristo. Espíritus de muerte, toda la muerte, demonios que quieren que ella se muera, se va al abismo en el nombre de Jesucristo. Vamos, muerte, toda la muerte fuera en el nombre de Jesús. Busqué salida, se acabó. Vamos, neumonitis, ningún demonio neumonitis puede estar ahí. La sangre de Cristo la hace libre. Escrito está, bueno, ustedes conocen la Biblia, ¿no? Sí. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo llevó todas sus enfermedades, por sus llagas ya fue curada, sanada. Así que en el nombre de Jesús, ningún espíritu de enfermedad puede estar en esta hija de Dios. Fuera, en el nombre de Jesús, fuera, desocúpenla. Cualquier demonio de maldición se va fuera también en el nombre de Jesucristo. Fuera, todo fuera. ¿Hay algún demonio de maldición ahí? No. Ya, demonio de maldición. Cualquier demonio de maldición se va a la misma en el nombre de Jesucristo. Toda herencia que venga por el papá, la mamá, la anulamos, la cancelamos, fuera en el nombre de Jesucristo. Enfermedad, herencia, sea todo la misma en el nombre de Jesucristo. Fuera, fuera, demonio de maldición. Ningún demonio de maldición. Cristo pagó y sufrió. Él llevó todas las maldiciones. Ya. Demonio pacto, cualquier demonio que venga por pacto y que esté ahí en su línea generacional, que esté causando enfermedad en ella, muerte, se va a la misma en el nombre de Jesucristo. Fuera, todo, todo. Ningún demonio pacto puede estar en esta hija de Dios, se va todo en el nombre de Jesucristo. Diabetes, fuera. Diabetes, en el nombre de Jesucristo. Diabetes, ¿estás ahí? Sí. Ya, diabetes, ¿tú estás viajando por línea generacional? Sí. Ya, ¿tú sabes que es una hija de Dios? Sí. ¿Y que Cristo pagó y sufrió por ella? Sí. ¿Para que no tenga que pagar ni que sufrir? Sí. Así que diabetes, tienes que salir de ella, ¿ya me escucha? Sí. Fuera, vamos, todo el azúcar en la sangre, a la misma en el nombre de Jesucristo. Vamos, toda la diabetes se va a la misma en el nombre de Jesús. Fuera, vamos, diabetes, desocúpala. Fuera, diabetes, al abismo. Te corto y cancelo esos pulpos, todos esos tentáculos del pulpo de diabetes. En el nombre de Jesucristo, cada tentáculo, todo lo que esté en las piernas de ella, todo lo que esté en su vientre, todo lo que esté en sus riñones, pulmones, todo lo que esté en los ojos de ella se va al abismo en el nombre de Jesucristo. Todo lo que esté en el páncreas también, los demonios que están en el páncreas ahí, impidiendo que la insulina correcta llegue al cerebro, se van al abismo en el nombre de Jesucristo. Fuera, fuera. Demonios de diabetes que estén en su vientre, impidiendo que se fabrique la insulina correcta, fuera en el nombre de Jesucristo. Salgan de ella completamente. Vamos, diabetes, desocúpala. Jesús pagó y está todo pagado, cancelado. Fuera, vamos, diabetes, en el nombre de Jesús. Vamos, todo al abismo, en el nombre de Jesucristo. Fuera, fuera, muerte. Vamos, diabetes, desocúpala. Cristo pagó y sufrió, llevó todas las maldiciones. Así que se anuló esa maldición por la línea generacional. Fuera, diabetes, desocúpala completamente, en el nombre de Jesucristo. Vamos, sal de ella ahora, en el nombre de Jesús. Vamos, diabetes, tienes que irte completamente. Fuera, la sangre de Cristo la hace libre. Fuera, todo, todo, nada se puede creer, todo se va en el nombre de Jesucristo. Azúcar en la sangre, se acabó. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Sueño, ¿estás ahí, sueño? Suelta su mente en el nombre de Jesucristo. No está el sueño. Ya, diabetes, ¿se fue ya? Sí. ¿Puedes confirmar al techo de Dios que se fue diabetes? Sí. Ya. Enfermedad. Todo lo que está ahí en el nombre de Jesucristo, todas las vías respiratorias, nada en las vías respiratorias puede quedarse en ellas. Fuera todo, en el nombre de Jesús. Vamos, tos, tos seca, asma bronquial, cualquier asma bronquial, asma, se va a la misma en el nombre de Jesucristo. Fuera, asma, fuera en el nombre de Jesucristo. Alergia, fuera en el nombre de Jesucristo. Neumonitis, toda la neumonitis, fuera en el nombre de Jesús. Vamos, neumonitis, fuera en el nombre de Jesucristo. ¿Salió ya? Salió. ¿Quién me está quedando ahí? El nombre de Jesucristo. ¿Quién me está quedando ahí? No queda más. No queda más. Correcto. Lo único que queda es el desamor que hay. Ya, desamor. ¿Estás ahí, desamor? Sí. Ya, tú estás en ella, ¿no? Sí.
Sí. ¿Qué estás provocando en ella, ese amor tú? El de los hijos, el del esposo. No se acuerdan a veces de ella, aunque esté mal. El esposo dijo que me quería, me tenía cariño, pero no amor. No hay amor. Y eso, mi corazón se hiere, pero sigo adelante porque tengo el amor de mi Padre, que es el Señor. Es que en Él me cobijo, con Él me curo, Él me cuida, me da amor. Es por eso estoy viva, porque Él me dio amor, me entregó todo su amor. Amén. Y está conmigo y yo siento que Él me cubre con su brazo. Jesucristo la ama a ella. Jesucristo dijo que nunca la va a dejar ni la va a desamparar. No. Y la Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. Así que en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de desamor, todo lo que esté en ella es desamor, fuera en el nombre de Jesucristo. Vamos, todos los demonios que estén en el corazón de ella, vamos, desamor, desocúpala completamente en el nombre de Jesucristo. Vamos, fuera, fuera, dolor, todo el dolor que esté en ella, dolor en el corazón, fuera en el nombre de Jesucristo. Vamos, grif, el profundo dolor, fuera. Fuera todo ese dolor que entra en su corazón por la falta de amor de su familia. Fuera en el nombre de Jesucristo. Vamos, demonios, salgan de ella ahora. Fuera todo el dolor, la pena, la tristeza. Fuera en el nombre de Jesucristo. Vamos, fuera, desocúpenla. En el nombre de Jesucristo, vamos. Todo dolor, pena, tristeza, soledad. Fuera en el nombre de Jesucristo, vamos. Desocúpenla esta hija de Dios. Es una hija de Dios. Cristo la compró con su sangre. No tiene la autoridad para estar en ella. Fuera. Vamos, pena, dolor, tristeza, profundo dolor, grif, todo fuera en el nombre de Jesucristo. Salga de ahí el dolor, fuera. Yo desato para ella el gozo del Señor. Todos los demonios que le están robando el gozo a ella, todos los demonios que la están debilitando, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que demonios que le están robando el gozo a ella, sean fuera en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice, Jesús dijo, aunque mi padre, aunque su padre y su madre la dejaran, con todo el Señor la recibe a ella. Jesús la ama, Él es amor. Él por amor a esta hermana, Jesucristo sufrió la cruz. Él fue azotado, escupido, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron por amor a ella. Así que en el nombre de Jesucristo, demonios de pena, tristeza, dolor, todo lo que ha entrado por el desamor, sea fuera en el nombre de Jesucristo, fuera, desocúpenla completamente. En el nombre de Jesús, vamos, desamor, fuera. Vamos, desamor, desocúpala completamente en el nombre de Jesús. Tienes que irte de ella. El Espíritu Santo la va a llenar a ella. El Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es bondad, es benignidad, es mansedumbre. Fuera en el nombre de Jesucristo. Todo lo que no pertenece a Jesucristo, sea fuera en el nombre de Jesús. Vamos, desocúpenla. Salgan de su corazón. Ningún demonio puede estar en su corazón ahí fuera. Vamos, demonios quieren causar infarto al corazón, preinfarto, accidente vascular, cardiovascular, trombosis, fuera, en el nombre de Jesucristo, salgan del corazón de ella. Fuera, en el nombre de Jesús, desocúpenla. Toda tristeza, dolor, pena. ¿El desamor se fue ya? Sí. El amor de Cristo tiene que llenarla a ella. El amor de Cristo. Amén. Jesús le ama. Amén. ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo se siente? Ahora bien. Abre los ojitos. Sí. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Jesús le ama. Qué bueno. ¿Te siente mejor? Sí. Fue como que se me salían tantas cosas. Me salía. Pero veía que había una mano muy linda que me estaba tocando. Amén. Y que me decía que me amaba. El Señor. Él es real. Que no tuviera tanta tristeza, que todo se iba. Correcto. Amén. Y se fue. Gloria a Dios, ¿no? Gracias. Dile gracias al Señor. La honra, gloria sea para mi Señor. Amén. Para mi Cristo amado. Él es el que libera. Para Él la gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, ¿no? Para siempre. Amén. Gloria a Dios.